Bienvenidos, héroes del movimiento, a un nuevo vídeo de cómo hacer. Vamos a comenzar una serie de mini vídeos donde os voy a enseñar diferentes variantes de distintos ejercicios. Si queréis saber alguno en concreto, dejadme un comentario por aquí debajo y lo vemos. En el vídeo de hoy vamos a comenzar con 16 variantes de curl bíceps martillo. Quédate porque empezamos con el mogollón. Vamos a ver qué variantes podemos hacer variando la posición corporal, variando el material, variando la ejecución técnica y variando el material auxiliar que empleamos. Vamos una por una. Antes de comenzar, un breve recordatorio. ¿Qué es el curl martillo? A diferencia del curl bíceps normal, en el que la palma de la mano está hacia arriba, el curl martillo lo que hacemos es que dejamos el pulgar hacia arriba, de tal manera que además de trabajar el bíceps, trabajamos la musculatura del antebrazo. Pero no me enrollo más, vamos con las variantes. Variando la posición corporal, podemos hacer hasta 5 variantes. La primera, de pie. Yo puedo hacer un curl bíceps martillo de pie. Recordad, ya hemos visto en otros vídeos, que lo que tiene que hacer un ejercicio de pie y con mancuernas o con barra o lo que sea, es que necesitamos que los músculos del tronco y de las piernas estabilicen la posición para poder mover las extremidades. También lo podemos hacer sentado con respaldo. En el momento que yo me siento, fijo las caderas y fijo la espalda, hago el ejercicio mucho más estable y por lo tanto me tengo que concentrar solo en hacer el ejercicio. Si esto mismo sentado lo hacemos sin respaldo, ¿qué pasa? Que la musculatura de la espalda, al no tener apoyo, el ejercicio es más inestable y otra vez vuelvo a trabajar la musculatura de los hombros y del tronco. Este es un híbrido entre estar de pie y estar sentado con respaldo. Luego podemos hacer, en la cuarta variante, tumbados, por ejemplo, boca arriba, en una polea o en el TRX, que me traigo las manos hacia la frente. ¿Qué pasa? Que en el momento que yo me tumbo, ya elimino todo el trabajo del tronco y de las piernas. Y lo mismo, la quinta variante, si me tumbo boca abajo. Si me tumbo sobre un step o me tumbo en un banco y hago la flexión de brazos, todo mi cuerpo está apoyado contra el banco, por lo tanto, solo puede trabajar la musculatura del bíceps, en este caso, del brazo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que todas estas variantes, estas dos últimas, lo que hacen es el ejercicio mucho más analítico. Si no sabes cuál es la diferencia entre analítico y global, échale un vistacillo aquí arriba, que tenemos un vídeo específico hablando sobre esto. Otro de los puntos que podemos variar y que también encontramos 5 variantes más, es el material. No es lo mismo hacer un curl martillo con barra, que con mancuernas, que con TRX, que con polea, que con elásticos. Cada material, evidentemente, permite más variedad de ejercicios o menos. Desde luego que las mancuernas permiten muchísima variedad de ejercicios, que luego ya lo veremos con el tercer tipo de variantes que podemos introducir. Y además hay otros, pues, por ejemplo, el TRX pues, te permite mucha menos variedad, la barra tiene mucha menos variedad, la polea, además de modificar la carga, es decir, de ponerte más o menos kilos, te permiten modificar los vectores de fuerza, es decir, puede venir desde abajo, que puede venir desde arriba, que puede venir a la altura de mis hombros, pero todo eso ya lo veremos en los vídeos específicos para cada uno de los materiales. Sigamos con el siguiente punto. El tercer punto, y que nos permite otras 3 variantes, es la ejecución técnica. ¿A qué me refiero con esto? A cómo hacemos el ejercicio. Por ejemplo, la barra es la típica que nos va a permitir hacer el ejercicio de manera simultánea. Lo que quiere decir es que las dos extremidades tienen que trabajar a la vez. Entonces, ya podemos ver que la posición corporal y la ejecución técnica se pueden ir combinando. Yo puedo hacerlo de pie de manera simultánea, o puedo hacerlo de pie con mancuernas y de manera alterna, o puedo hacerlo de pie y con un TRX de manera unilateral. ¿Qué quiere decir unilateral? Ya no trabajan los dos brazos a la vez, sino que trabaja solo uno. Claro, si yo trabajo con mi propio peso corporal y levanto todo mi peso con un brazo, no es lo mismo que hacerlo con dos. Y por ejemplo, las mancuernas se prestan mucho, o los elásticos, se prestan mucho a hacer el ejercicio de la tercera manera, que es alterna. Quiere decir, trabajo primero un brazo y después el otro. ¿Qué diferencias hay de hacerlo de una manera y hacerlo de otra? Cuando trabajamos de manera simultánea, todos los músculos tienen que coordinarse para que centrarnos en que trabajen los músculos de los brazos. Si lo hacemos de manera alterna, cuando yo trabajo el brazo derecho, toda la musculatura del lado izquierdo es la que tiene que tensarse para realmente permitirme que yo pueda mover
esa articulación con el lateral bien fijado. Si por el contrario lo hago de manera unilateral, es decir, solo va a trabajar uno de los dos brazos, por ejemplo un TRX, y me traigo aquí la cuerda, lo mismo, todo el lateral del lado contrario va a tener que estabilizar la posición para poder permitirme hacer fuerza con esa extremidad. Claro, no es lo mismo que alterne, a que haga todas las repeticiones con un brazo y luego todas las repeticiones con el otro. ¿Veis qué importante es y la cantidad de variantes que se nos puede ocurrir con cada uno de los materiales para cada uno de los ejercicios? Pero espérate, que aún quedan más. El cuarto grupo de variantes, vamos a hablar de la 14, 15 y 16, es el material auxiliar. ¿A qué me refiero con esto? Sí, hemos hablado de material, sí, pero no es lo mismo hacer un curl martillo sentado que hacer un curl martillo sentado en un banco Scott, que como sabéis es un banco que por un lado es totalmente vertical y por el otro tiene el banco inclinado, de tal manera que yo apoyo los brazos y desde aquí no me deja mover los hombros. Lo mismo pasaría si lo hiciera directamente sentado y con un banco o con un step que llevan también el respaldo inclinable. Lo mismo, si yo apoyo el brazo e intento hacerlo aquí, conforme fijo el hombro, hago el ejercicio muchísimo más analítico. Aquí ya mi espalda y mis piernas ya pueden hacer lo que quieran, que como el límite lo tengo en el hombro, solo voy a poder trabajar el brazo. Y lo mismo sucedería si, por ejemplo, utilizo un fitball. Si utilizo un fitball y hago un curl bíceps sentado encima del fitball, ¿qué pasa? Que como el fitball no es estable, cada vez que yo mueva, sobre todo cuando mueva ya cierto peso y flexione el brazo, mi musculatura de la espalda va a estar constantemente reequilibrándome, por lo tanto estamos manipulando la estabilidad externa del ejercicio. Así que, como veis, tenemos hasta 16 variantes para el mismo ejercicio. Claro, ¿qué pasa? Que esto así se queda demasiado amplio. Entonces vamos a ir viendo uno por uno cada uno de los materiales para hacer este ejercicio. Y así iremos progresando para los diferentes ejercicios. Press banca, sentadillas, peso muerto, press militar, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, si queréis saber alguno en concreto, dejadme un comentario por aquí, darle a la campanita para que os lleguen todos nuestros vídeos y por favor, darle like. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima, Héroes del Movimiento.